Bueno, amigos, ha caído la noche y voy a aprovechar que estoy ahora en el refugio para probar la linterna UCO Micro Candle que me ha enviado nuestro sponsor, Ferrehogar, ¿vale? Es una linterna que funciona con velitas de té, como os he comentado antes, ¿vale? Y bueno, trae además de la típica velita en la parte superior, cosa que me pareció muy curiosa, trae un repuesto en la parte inferior, ¿vale? En base a esto voy a enseñaros una técnica que puede resultaros en un momento interesante, ¿vale? Es decir, encender una vela con la barra de magnesio. Puede resultarles en un momento dado pues de mucha ayuda y utilidad. En este momento estoy siendo iluminado con una linterna de 400 lumes, ¿vale? Pero que bueno, que luego la apagaremos y veremos el potencial que tiene la linterna UCO, ¿vale? Bueno, lo primero que podemos hacer es tomar fibra de algodón, que bueno, en este caso la traigo preparada, pero que la pudiésemos sacar de nuestra ropa, ¿vale? O de nuestro kit de primeros auxilios, y envolver la mechita de la vela. No sé si se aprecia con claridad ahí, se puede envolver la mechita de la vela, ¿vale? Una vez que la tenemos envuelta, ¿sí? Cuando la tenemos envuelta, pues simplemente hacemos un disparo, digámoslo así, con la barra de magnesio, ¿vale? Rascamos con la barra de magnesio sobre nuestro algodón, ¿vale? Una vez que el algodón se queme, incendiará la mechita y quedará ardiendo, ¿vale? Se aprecia cómo ha quedado ardiendo, ¿sí? Y ahora, bueno, lo introducimos dentro de lo que será nuestra veremos linterna. Un poco la capacidad que tiene en un momento dado de entregarnos iluminación. Recordar que para largas expediciones o para aventuras muy largas como las que me enfrento del Big Survival Experience de 30 días, pues no podemos contar con las baterías y con equipos de desgaste realmente. Así que pues para iluminarnos a brevedad podemos usar esta linterna que, bueno, dura aproximadamente unas 6 horas, lo que es los dos elementos, 3 horas más o menos cada uno, ¿vale? Haciendo un buen uso de lo que es la velita, podremos tener iluminación suficiente para las Aquí podemos noches. Ver que bueno, la funcionalidad que nos da la linterna UCO en su modelo micro, es bastante funcional y además de generarnos pues luz dentro del refugio, adicionalmente a eso también tendremos algo de calor. Si bien es cierto que los modelos más grandes sí que generan mucho más calor, pero que bueno, que en un momento dado si colocamos la mano en la parte superior notaremos pues que hay algo de calor, y en un refugio muy pequeñito esas calorías que entran pues siempre son bienvenidas, por pocas que sean son bienvenidas y contribuyen a hacer más confortable pues una noche. Además de eso, pues indudablemente nos podemos iluminar con ella, ¿no? Que es el objetivo que tienen, además del calor, pues el objetivo es iluminarnos. De hecho, podemos buscar cosas que se nos extravíen, podemos moverla. Y adicionalmente a eso tiene un pequeño ganchito y podemos colgarla en la parte superior de nuestro refugio. No sé si se aprecia ahí. Muy bien. ¿Eh?